Coronel Misael Cristancho, excomandante de la Policía de Norte de Santander, agradece a la Asamblea Departamental por el reconocimiento entregado a su labor. Bueno, después de 2 años de haberme retirado de esta gloriosa institución como es la Policía Nacional, nos dedicamos ahora a ser empresarios y a llevar en alto el buen nombre de la institución, aquí representando alguna de las más importantes instituciones del país como es la Policía Nacional. Hoy venimos acá a la Asamblea a recibir una condecoración en reconocimiento a todo el desempeño que realizamos durante su comando del Departamento de Norte de Santander. Coronel, usted fue muchísimos años al servicio de esta institución. Hoy en día el concepto de cómo sigue el Norte de Santander, el orden público, porque usted fue, le tuvo que enfrentar, poner el pecho allá en el Catatumbo a las bandas criminales y a la subversión. Bueno, desde la parte civil ya seguimos apoyando con ahínco a nuestra institución, suministrando alguna clase de informaciones con el fin de contrarrestar algunas de las actividades que se vienen desarrollando por parte de los grupos delincuenciales. Ahí apoyamos al Comando de la Metropolitana de Cúcuta y al Comando del Departamento Norte de Santander, que muy bien viene desarrollando su tarea en pro de los nortesantandereanos. Bueno, coronel, éxito en su labor nueva como empresario y felicitaciones, porque se le reconoce a una persona que hizo mucho dentro de la Policía Nacional por mantener el orden en Norte de Santander. Gracias a usted y gracias al pueblo nortesantandereano por seguir confiando en su Policía Nacional, y que tenemos que llevarla cada vez más a donde tiene que estar, en la cúspide de la seguridad. Ya regresamos con más informativo Televilla. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros a través del 315-8386-118.